Ay, cabrón, que te quiero. ¿Tú cómo te fue? ¿Se ganaron? ¿Por la buena? ¿Se lo comentó? Es que cambió mucho lo de Facebook. Y ahora es un desmadre, te tienes que ir de un lado para otro. ¿Cómo estás? No, pues ya sabes que no. Manoplas. Andabas malo, no, gracias. Gracias, gracias. ¿Cómo sigues ahí? Pues mañana voy al dog a ver si ya ahora sí. Ah, pues ojalá ya. Ojalá ya, porque sí ya está. A ver si ya me dan de alta ahora sí. Sí. Gracias. No, ¿de qué, maestro? Ya, maestro, que te vea bien. Bueno, amigos, comenzamos la partida. Campos contra Miguel Almaraz. Miguel Almaraz hace 34, mientras Campos hace 30. En la mesa número 8 juegan Jonathan Delgado, Sandoval. Mesa 8, Jonathan Delgado, Sandoval. ¿Sí? ¿Perdiste? ¿Perdiste? Y bueno, comienza la partida del maestro Almaraz, 1-1. 1-1 hasta el momento. Saludos a todos, los que nos siguen aquí en la transmisión de Villar Online. Y bueno, amigos, de principio les pusimos una imagen dándoles las felicitaciones, ya que se acerca Navidad y Año Nuevo. Por adelantado, Villar Online les damos las gracias y les mandamos un fuerte abrazo a ustedes y a toda su familia. Y bueno, Miguel Almaraz, miren esta tremenda máquina. Sus partidos los acaba en media hora, ya lo hemos estado viendo. ¿Cuánto lleva? Ahorita no sé. ¿Ya se fue? No. Lleva 3. Y bueno, ya va en serie el maestro Miguel Almaraz, amigos. Seguimos aquí en el Villar Azteca.
Estamos ya para el pasar a los cuatro mejores. A ver quién se va a la semifinal, amigos. Miren esta maquinita, la máquina de Jalisco. Ya no te dio nada por seguir Bueno, el morado ya lleva 5 carambolas. Va que vuela para la semifinal. Serie de 5 y llega rápidamente a 6 carambolas. 6 para el maestro Miguel Almaraz, una para Fernando Campos. ¿Ya no le seguiste? ¿A qué? En lo de la tele. Está duro, ¿no? Una tremenda maquinota. ¿Cómo te salió? Sí, me avisan cuando han entrado. Y bueno, ya lleva 3 Almaraz, 6 y 3, 9, amigos, rápidamente. 9 carambolas para la máquina de Medellín. Digo, para la máquina de Jalisco, ya estoy pensando en la máquina de Medellín. 4. Es que... Perdón, es que estaba recibiendo unos mensajes y se me fue el avión. Ya lleva 4 el maestro Miguel Almaraz. Llega a 10 carambolas, 10 a 1. Almaraz tira 34. Fernando Campos tira 30. Gracias.
No, está muy duro este. ¿No? No te se acabaron las playeras, todavía quieren, todavía piden de los otros. Son muy bonitas, la verdad. ¿Tú sí compraste una, no? De esas, sí. Estas que vienen están padrísimas todas. La verdad es que todas están muy bonitas. Estar aquí no. Bueno, vemos una disculpa, tenía una pequeña llamada. Esto va con esta carambola de Campos 3 a 13. La máquina de Jalisco 13, saludos. Almada está radicando en León, amigos. Está radicando en León el maestro Almaraz. Vamos llegando de jugar en el Diamante. Lo esperamos en enero, dice Jorge Isaac. Sí, amigos, posiblemente estemos ahí. Tenemos una salida a los Estados Unidos y una. Bueno, vemos una disculpa, tenía una pequeña llamada. Carambola número 4 para Campos. El maestro Maraz arriba en el marcador, pero ya Campos hace dos carambolas. Llega a 5 a 13. Saludos. Y bueno, solo dos para campo, llega 5 a 13. Quedé bien panzón con el agua. Es lo mejor, fíjate que yo estaba tomando mucho coca, ¿no? Y se me estaba dando la torre. Una más para el maestro Almaraz, llega a 14 a 5, jugada 4 bandas, perfecta para el maestro Almaraz. ¿Tres? Dijo 3, ¿no? Bueno, tira tan rápido que ya no sé ni cuántas lleva. La verdad que es un jugador bastante hábil, muy rápido, tira bastante rápido. Ya tiene la mesa, tiene todas ya las referencias, amigos, bien marcadas. Miren, ya ni se espera, ya tiene todo marcado. Ya nada más es 4 para Almaraz, 4 y 13, 17 a 5 de Campos. Y al fondo vemos a lo del Come Tortas. El maestro Come Tortas y el maestro Bimbo. Yo, las otras partidas, el maestro Ramón Sandoval va empatado a 2. Luna va abajo en el marcador con habilidad 13 a 5. Y Johnny, el maestro
Johnny Alvarado jugando con Jonathan Delgado. Esa partida va 6-6. Esos son los marcadores que estamos viendo desde aquí. Miren qué bien castiga esa bola. Le pica todo en el efecto hasta abajo para que alcance a alargar y no demasiado bola. Y llega a su carambola número 17. 17-5. Saludos, amigo Tony Estrella. El romántico del billar haciendo su recorrido por todos los billares de la República Mexicana. Bueno, por lo menos aquí los de la capital. Carambola 6 para Campos. Buena, le mete otra más el maestro Miguel Almaraz. 7-17, sigue la ventaja de 10 carambolas para el maestro de Jalisco. Jalisco, allá donde ganó el Atlas, después de 71 años, gana su campeonato número 2, el Atlas de Guadalajara. Diecisiete a siete el marcador. Ahora vemos una jugada de jalón, pero no se pasó. Miren hasta dónde se pasó el maestro Miguel Alvarez. Esto Campos tiene que agarrar muy fina esa bola si quiere que salga. No tira, agarrar la corte y luego la bola, pero no, tenía que haber agarrado muy poca bola, casi fina. Jugada difícil. Ahora que le deja al maestro Miguel Almaraz una jugada de plus, la toma, se pasa de fino. Miren hasta dónde se fue el maestro Miguel Almaraz. Y bueno, esta es partida para pasar a la semifinal, amigos. Buen tanto de bola de Campos, se va de largo. Vamos en la entrada número 8. La cerró el maestro Campos. Abrimos la 9. Jugada de patita de gallo. Fácil para maestro Almaraz. La verdad es que la facilidad que tiene para jugar es tremenda, amigos. Les comento, no deja que se van parando las bolas y prácticamente ya está en posición de tiro. Si no, observenlo, se acaba de parar. Miren cuánto tardará. 5 o 6 segundos. Y fíjense que eso es bueno, porque ahorita con las nuevas reglas de la Unión Mundial de Billar tiene uno 20 segundos para tirar, pero la verdad es tira más rápido. Eso sería un punto a su favor para el jugador de Jalisco. Miren qué jugada. La tira suave. Alcanza, estira y ahí se va con la zurda. Y otra de las cualidades que tiene este jugador es que está muy alto. Está demasiado alto y no tiene problema para tirar ese tipo de carambolas. Miren, yo, cualquiera de nosotros estaríamos usando ahí nuestra extensión o elegiríamos otra jugada. Pero él no tiene, tiene muchas cualidades, entre otras la que le acabo de decir, la estatura.
La estatura le ayuda bastante. Y miren, lleva 5 y el marcador 22-7. Un jugador muy completo, el maestro Miguel Almaraz. 70 años, 7 meses. Echarle arriba los rojinegros. Bueno, los que le van al Atlas. Yo he estado en Jalisco y creo que tiene más afición el Atlas que el Guadalajara. En Guadalajara, Tremenda afición de los rojinegros, que antes les llamaban la Academia del Villar. Yo me acuerdo que cuando jugaba Chavarría, ese gran jugador, era una cantera de grandes jugadores, los rojinegros del Atlas. Les llamaban antes la Academia del Villar, la Academia del Fútbol. Grandes jugadores. Una más para Almaraz. 23. ¿Tú a qué equipo le vas? ¿Qué pasó? Ya está, ya. ¿Eres americanista? Qué buen golpe. Qué buen golpe le dio el maestro Campos. Sí, va a ser buena. 70 años, 7 meses, 7. Yo nada más conocía a un atleta. ¿A un atleta? Yo conocí a uno, pero ya se murió, imagínate, 70 años. Y era atleta de hueso colorado, ¿eh? Imagínate, 70 años, 71, uf. Te digo, pero el Atlas tiene más afición que el Guadalajara, ¿eh? Ah, no, el Atlas lo quieren más en Guadalajara. Ah, sí, es. Es el equipo consentido de la Perla Tapatía. Sí, vas a Guadalajara y dice, no, pues Guadalajara no, que Guadalajara es el Atlas. El Atlas es el equipo más famoso, más querido allá en la Perla Tapatía, más que en las Chivas. Y yo soy de las Chivas. Estábamos chupando tranquilos, tú del América, yo del Guadalajara. Mejor hablemos del Atlas. Fíjate que yo vi unos videos. Y sí, están conmovedores, ¿no? Unos señores, pero ya, ya de edad avanzada. Festejando el triunfo del. Y bueno, dice. Bueno, también leí otro reportaje que dice que Vicente Fernández tenía 6 años cuando salió campeón por primer año. Por primera vez el Atlas. Y murió a los 81 cuando fue campeón. Fíjate. Cosas de la vida, ¿no? Pero Vicente Fernández iba a las Chivas. Sí, Vicente Fernández era de las Chivas. Igual la Carmen Salinas era de las Chivas. La famosa corcholata. Diputada, Gran diputada la maestra Carmen Salinas. Señora Carmen Salinas. Le iba a las Chivas. Vicente Fernández. No, yo también. No, que él sí viva, Vicente Fernández. No, yo también le iba a la Carmen. Y del otro lado tenemos al Loco Valdés, ¿no? Ese era americanista de hueso colorado. Su compadre del Loco Valdés. Su compadre ha de ser Johnny Alvarado. Ah, no, es así, no tengo idea. Que también ya estaba grande el señor, siempre apostaba en el Loco Valdés. No, 70 años, imagínate, 70 años. Hay que ser muy aficionado, ¿no? Para aguantar tantos años. Lo que pasa
pues es que la afición de antes era verdadera afición. Ellos sí se casaban con los equipos. Sí, sí, pero ahora ya no ven a tu equipo. Ya no gana tu equipo y ya se van a otro. No, ya no le voy porque no ganan. Y se van a otro. Esa sí era afición, para que veas. Afición de hueso colorado. Y bueno, dejamos de hablarle de tanto fútbol. 23 a 13. Pregúntale a Almaraz a quién le va el... Almaraz de seguro le va a las Chivas. Ahorita le vamos a preguntar. A lo mejor hasta le va al Atlas y yo no sabía. ¿Quién? Luis Miguel. Le iba a la América. Luis Miguel Ávila le iba a la América. Saludos, Mique Ángel Cortés. Claudia Beldit, saludos. No, no es la final, amiga. Son las cuatro últimos. Vámonos a la semifinal aquí. 14 a 23. Vamos a preguntarle a quién le va el Almaraz. Pues él es de Jalisco. Seguro le va a las famosas Chivas. ¿Tú te acuerdas del equipo de los Leones Negros? ¿No? Los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, ¿no te acuerdas de ellos? Un equipazo, yo era de ahí, de Guadalajara, cuando traía Eusebio. Puta, era un equipazo. Yo me acuerdo que uno de ellos una vez falló un gol solito en la portería. Estaba solito, burló a todos y se fue, creo, y fue Eusebio, Por eso a mí me gustaba ver ese equipo. Era un equipazo. Y así en la mera portería en medio, a la hora que chutó, se fue para afuera el tiro. Increíble ese pinche. Ya me acuerdo de ese, se me quedó siempre en el cabrón. Y era Eusebio, esos Leones Negros de la UDG. No, era un equipazo. Sí, me imagino. A mí me encantaba ver al Atlas. Cuando jugaba el Atlas y el UDG y la Chivas, puta. Eran unos. ¿Los Tecos de dónde eran? Los Tecos también son de Guadalajara, es la universidad, pero ellos es la autónoma de Guadalajara. Pero si eran de Guadalajara. Sí. Y la UDG es la Universidad de Guadalajara. No, traía un equipazo, pero equipazo. De los mejores que he visto yo en mi vida. Lástima que desapareció. 14 a 26, sigue el marcador, juego, jugada dos vueltas, agarra la mala esquina, 0 para Almaraz. Pero a mí antes me gustaba mucho el fútbol porque sí había afición. Y luego, cuando veías que el América se pasaba jugadores al Guadalajara o Guadalajara al América, tenían que pasar por 4 o 5 equipos. ¿Y eso? Y eso quién sabe. No, ya después empezó Televisa a meter las manos negras ahí como le gusta y empezó a comprar, a hacer intercambios Guadalajara y América como si fueran los dos equipos uno solo y no, ya de ahí ya. De ahí perdí mi afición al fútbol. No, yo era de los que compraba los cuentitos de antes, salían caricaturas de los equipos. Las Chivas tenían sus caricaturas. No me acordaba de ese Octavio Musiño, ¿lo viste hablar? Ahí se lo mataron. No, ese era un equipo, pero eran equipos, tú, ese era una... Eran equipos a morir, uno era aficionado de veras que uno tenía la camisa bien puesta. Pero no, destruyó ese Televisa, metió las manos y destruyó el fútbol. Después hubo muchas... Campeonatos son medio raros, que la verdad muchos aficionados quedaron decepcionados del fútbol. Entre ellos yo dejé el fútbol, yo no sé ni quién, juegan. Ni qué equipos juegan, quiénes subieron, quiénes bajaron. Ahorita vi la final porque a mí me gustó el Atlas. Y además pues... Ahí me caí muy bien el León.
pues que me cae muy bien. Ah, sí, pero cómo no. Por cuestión ya de humanidad, yo quería que ganara la... Sí, pues ya. Imagínate sus aficionados 72 años. Luis Bolaños no sabía que jugaba carambola. Luis Bolaños, tarde pero ya estamos aquí. Saludos Raúl Juárez. Pongo una ranchera de Vicente. No, no, porque no tenemos derechos de autor y nos cierran el canal, amigos. Si no, ahorita pues poníamos las del Chente. De veras, ¿cuál te gusta a ti del Chente? Así que digas, ay, esta es la que... Esta es la que me identifico. Ah, la que canta... La que canta como para sus hijos. ¿Cuál, la de perdón? No, que canta, que dice que cuando él se muera, que le pidan un beso a su mamá, de tantos que le dio. ¿Pero cómo se llama? No, a mí con la que yo me identifiqué con él fue la de Volver, Volver. Porque esa fue con la que... Fue con la que empezó a darse a conocer. Yo esa la empezaba a escuchar, ya se vino El Rey y todas esas. Ay, ¿sabes cuál me gustaba mucho? Porque yo iba a los gallos. Me gustaba mucho que una que se llama La Muerte de un Gallero. Se llama El Hombre que más te amó. Ah, El Hombre que más te amó, sí, pues cómo no. Cómo no, no, tremendas canciones. ¿Cómo va el Jonathan? Déjame ver cómo va el Jonathan. Jonathan Maravilla Delgado va. Ay, ¿dónde está el Jonathan? Jonathan va 12 a 10, amigos. Está jugando con el maestro Ramón Sandoval y va abajo 12 a 10. Está muy buena, las llaves de miel. Ah, las llaves de miel, no, hay un montón. Ya ni me digas porque nos vamos a salir tomando aquí. Tiene un montón de canciones. Vamos a intentar ahorita. Tiene muchas canciones muy, muy buenas. Y bueno, miren, otra serie de 4 para el maestro Almaraz llega a 30. Fíjate que en Colombia hay muchas canciones que ni aquí hemos escuchado y ellas son famosas. Dije, bueno, ¿y esta aquí? ¿A poco aquí es famosa? Si ni la conocía, allá sí. Un ídolo en Colombia. Al Vicente y al Chespirito, ¿cómo querían también a este... Al Chavo del 8, es un ícono. ¿Tú vas a Colombia? ¿Tú vas a Colombia? Y la verdad parece que estás en México. Se escucha mucho la música ranchera. Estamos muy arraigados con ellos. Sí, yo la primera vez que fui, dije, Vicente Fernández, Antonio Aguilar, Luis Aguilar, todos ellos, Pedro Infante, dije, pues parece que estoy en México en los años 60. Ángel Aguilar Fernández. ¿No? ¿Sabes por qué es Ángel Aguilar Fernández? No. ¿No ves que dice que es su hija? ¿Quién? Ángel. ¿Ángel Aguilar? ¿De quién? De Vicente. Dice que es su hija. Ángel Aguilar, la... Ah, pues se sabe que ella... Bueno, pues sí. Es que eso se dice, pues no suena bien. Por eso es que Vicente le regalaba cosas tan caras. ¿Ángel Aguilar, la que canta ahora, la chavita? Al parecer es hija de Vicente. No, esa sí no me la sabía, fíjate. Voy a tener que hablar con Pati Chavoy para que me... para que me desmienta. Vamos a consultar a Pati Chavoy. Ando dando cátedra, doy clases los jueves, dice Luis Bolaños. No sabía que jugaba, ya dice Mario. Sí, sí juega.
Cómo van maravilla, ya les dije. El hijo del pueblo, dicen en Colombia. No, no, no. Es que una cantidad de canciones que... La ley del monte. La ley, no, esa es la ley del monte, cómo no. Esa yo la oía mucho cuando andaba yo en los ranchitos. Es que en los ranchos, cómo se escuchaba esa música. Tú ibas ahí, a los ranchos, y pues... Que la ley del monte, que el rey, que... Tu amor y el mío. El camino y el mío. Yo soy rancha rasqueada. No, una cantidad de música que sería interminable. Yo mis borrachos me las ponía con esas. Yo empezaba con José José y terminaba con Chente. No, yo empezaba con Chente, luego José José y terminaba con Patita, la del barrio. Y bueno, amigos, se acaba la partida. Gana el maestro Miguel Almaraz, contundente 34-17, amigos. Lo recordamos. Villar Online les decía feliz Navidad y próspero año nuevo. Aquí tenemos nuestra imagen. Y bueno, estuvimos charlando también de las arracadas, dice Manuel Fondo. No, es que hay tantas, amigos, que con uno sería bueno subir. Voy a hacer una publicación a ver con qué. ¿Con qué canción te identificas de El Gran Charro de Huentitán? Y bueno, despedimos la transmisión, amigos. Aquí les dejamos esta bonita imagen que creamos para ustedes. Para darle las gracias a todo el mundo que nos sigue a través de estas páginas Villar Online. Saludos, amigos. Regresamos para la semifinal. Y no se vayan porque vamos a rifar una playera Villar Online. Así que no se vayan, amigos. Miren, esta playera es la que vamos a... Ya en estos momentos la vamos a rifar. No se vayan. La playera Villar Online, este nuevo modelo bonito, modelo que acabamos de adquirir. Este es el frente y acabamos de pasar la parte de atrás. Miren, nuestros patrocinados: Gimar, Tiger, Villar Azteca, Millón, el retruque. Saludos, saludos. No se pierdan esta playera. Regresamos con ustedes, amigos. Aquí el Villar Azteca.